En el video de ayer nos quedamos en la primer fila de punto vareta, que era dos puntos juntos, uno junto, dos puntos juntos y así en toda la vuelta. La segunda vuelta es dos puntos, uno en cada punto y dos puntos juntos. Uno en cada punto y dos puntos juntos. Así le vamos a hacer en toda la vuelta. La medida que yo les decía del ancho de aquí, que les decía que la podían hacer a su gusto, es, amigas, lo largo del sombrerito de la muñeca. Aquí vamos en la primera vuelta. Bueno, ya en la segunda. Faltan cuatro más, tres más, y la de cangrejo son cuatro. Yo les decía que ustedes, si lo quieren hacer hasta aquí, o en esta terminar, o hacerlo del mismo tamaño. Ya depende de cómo ustedes gusten. Esta me gustó mucho porque le puede hacer uno así como sus caídas en el sombrero y se ve muy coquetona la muñeca Liliana, pero como ustedes vean. Entonces, quedamos en la segunda vuelta con dos puntos, uno en cada punto y dos juntos. Así le haremos en toda la vuelta, amigas. Amigas, la vuelta 3 y 4 va a ser un punto en cada punto de los que tenemos en la vuelta anterior. En la primera vuelta se supone que tienen que tener 76 puntos, pero ya ven que a veces por un punto más, uno menos y así, ya como que queremos no seguir, solamente que sean exactos, no importa que sean un poco más, un poco menos. En esta vuelta se supone que son 101 puntos. Entonces la 3 y la 4 tejemos un punto en cada punto. Ok, amigas. Aquí están, amigas, ya las dos vueltas de un punto en cada punto terminadas. Enseguida hacemos tres varetas. Una, dos, tres varetas y dos puntos juntos. Dos puntos juntos. Así nos vamos en toda la vuelta, amigas. Tres varetas y dos puntos juntos. Yo será esta la última vuelta que le voy a hacer. Quiero que le quede un poco más chico que este de la primer Liliana. Y la que vaya a hacer otra vuelta van a ser cuatro varetas y un aumento. Cuatro varetas y un aumento. Y al final le ponen la puntada de cangrejo, que ahorita les digo cómo sería. Entonces en esta vuelta son tres varetas, una, dos, tres varetas y dos puntos juntos. Amigas, está tejido con omega del número 6. Entonces ya saben, la vuelta que sigue, cuatro varetas y dos puntos juntos, para quien lo vaya a ser más grandecito. Más o menos, para que se den una idea, se lo vamos a poner así de ladito.
yo considero que también ya está de buen tamaño para la muñequita. Bueno, ya con sus adornitos y el punto cangrejo que no deja que se levante esto, nos quedará ya más presentable. Y entonces yo sería esta la última vuelta y la de cangrejo y estaría listo el sombrerito. Amigas, ya que terminan la vuelta, empezamos en la parte del final haciendo punto cangrejo. Que es tejer el medio punto pero hacia atrás. Sacamos los dos puntos. Enseguida metemos, sacamos los dos juntos. Y así sería todo el final de la vuelta. Así está, amigas. Y otra cosita. El sombrero lo pueden terminar como ustedes gusten. Esto de aquí, amigas, es rococó. Y el moñito es torcido. ¿Qué les voy a decir, la verdad? Esto lo borda mi hermana, esto yo no lo bordo. Entonces no podría decirles cómo hacerlo. Ella me comenta que es rococó, aquí se ve. Sí lo conozco, pero yo no lo sé hacer. O sea, no sé bordar esto. Entonces pues les dejo una idea para la que lo guste hacer así. Y también la blusita lleva este terminado que es de lo mismo. Ok, y enseguida les voy a decir cómo hacer la bolsita y los zapatos de la muñeca Liliana. Amigas, aquí pueden ver cómo ya está terminado el gorrito. Ya cuando le pongamos el pelo y sus ojos, nariz y boca, entonces ya le daremos unas puntaditas para que le quede así de lado. Perdón, amigas, ya están las 7 varetas. Enseguida hacemos una, dos, tres y cuatro varetas. Y aquí mismo en este punto, amigas, hacemos tres varetas más. Uno, dos, tres. Cerramos la vuelta y ahora subimos con dos puntos y por la cadena de la parte de atrás vamos a hacer nueve varetas.
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, contando la varita, una, seis, ocho, perdón, contando la varita iban ocho, y contando las cadenas, perdón, y con estas son nueve. Entonces nos saltamos uno, dos, tres, cuatro, y en el quinto punto hacemos una vareta. Y nos regresamos con nueve. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cerramos, volteamos este zapatito. Cortamos hilos después. Y así es, amigas, como, es que con los hilos no se ve bien, cómo quedaría el zapatito de Liliana. Le vamos a dar unas puntaditas por la parte de aquí atrás y unas en aquí en medio para que no se le salga. Pero aquí están, miren, yo no le he dado las puntaditas, ¿verdad? Pero aquí están ya los zapatitos de la muñeca Liliana. Ahora, amigas, vamos a hacer la bolsita de la muñeca. Vamos a tejer 20 varetas en un anillo mágico. Cerramos el anillo. Vamos a cerrar esto. Cerramos el anillo y jalamos hasta que quede bien cerradito. La siguiente vuelta de la bolsa, vamos a hacer dos cadenas y vamos a tejer por la parte de atrás un punto en cada punto. Así hasta tener los 20 puntos que es de la vuelta. Y la vuelta, esta es la segunda. Y la vuelta 3 y 4 y 5 las tejemos igual. 20 puntos en cada vuelta. La 3, la 4 y la 5. 2, 3, 4 y 5. Esta de la orilla ya va diferente. Ok, amigas, entonces un punto en cada punto hasta la vuelta número 5. Cuando terminan las 5 vueltas de varetas, vamos a hacer esto. Lo mismo que hicimos en el cuellito de la blusa de Liliana. 2 en el mismo punto, 3 varetas.
un deslizado. En el punto siguiente, tres varetas. Un deslizado. Y así nos vamos en toda la vuelta, amigas. Haciendo tres varetas y un deslizado. Hacemos el asa de la bolsa. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Vamos a ver si más o menos. Vamos a hacer de 24 puntos, de 24 cadenas. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Y nos regresamos la cadena haciendo el, pero primero podríamos hacer una cosa para unir, no unir dos veces. O menos aquí le hacemos un deslizado y ya quedaría unida y nos regresamos con puro deslizado, amigas. Es que la cámara no quiere. Nos regresamos así con deslizados. Hasta terminar el asa de la bolsa. Y unimos la otra orilla exactamente a la mitad de donde pusimos esta. Le ponemos un poco de relleno y ahorita cortamos los hilos y más o menos en medio pasamos un cordón, un listón, hilo, lo que tengan, para poder hacer que la bolsita, para poder apretarla y que se vea ya terminada. Y amigas, y cortamos. Jalamos.
hacemos un moñito aquí. Digo, ahorita lo estoy haciendo a través de la cámara y quizás no me quede tan bien, pero para que lo vean así, que cortamos dos. Lo que le sobra, ahorita quitamos ese hilo. Y así es como queda. Ay, no sé, estaba arriba la cámara. Quitamos ese hilito. Así es como les queda la bolsita para la muñeca. La pueden hacer en el color que ustedes gusten. Se ve muy bonita. Este es hilo más grueso. Como que no da la misma forma. Aparte no le puse el holancito. Estos son puros pilares. Pero bueno, tenemos opción de hacer la bolsita como mejor nos guste. Bueno, amigas, pues espero que este tutorial les haya gustado. En el siguiente tutorial vamos a hacer los ojos, la boca, la nariz. Y empezaremos a poner el pelo, que la muñeca esta, la otra lo tiene en color cafecito. Y esta, para que se vea diferente, se lo vamos a poner en color negro. Le vamos a poner sus chinitos, su pelo chino, que se va pegando haciendo esto. Y luego ya le dejamos el larguito. No se va pegando, amiga, se va cosiendo. Y luego ya le vamos a dejar el hilito que queramos. Esta muñequita la vamos a hacer con pelo negro. Pero será en el próximo video. Saludos, amigas.